Celebramos en la Iglesia la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, como hacemos cada 8 de diciembre, y es un, la celebración de un dogma que hace referencia no solo a la Santísima Virgen María, por supuesto, sino también a Jesucristo, puesto que todo lo que sabemos de ella y creemos de ella lo creemos siempre en relación a, a nuestra Cristología, a, a lo que sabemos y creemos y se nos ha revelado de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, es una doctrina que es de origen apostólico, que fue proclamada por el Papa Pío, Nono, el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Y pues antes de nada, aclarar en qué consiste esta, esta verdad de nuestra fe católica. Eh, hace referencia a la manera especial en que fue concebida María, es decir, una concepción que fue virginal en el sentido de que ella es concebida sin pecado original. No es que sus padres la concibieran virginalmente como ella concibiría después a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque ella tuvo verdaderamente un padre y una madre humanas. Pero fue especial en virtud de otra realidad. Y esto es lo que cree en, y lo que proclamamos y lo que define el el Catecismo de la, de la Iglesia Católica. Os traigo aquí a la misión el, el texto que está en el número 490 porque nos viene bien eh, precisar con las palabras del Catecismo lo que significa la Inmaculada Concepción. Y dice así el texto, os lo leo, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, es lo que nos recordará después el dogma, la Iglesia ha ido creciendo en la conciencia de que María, por ser llena de gracia de Dios, cosa que lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, había sido redimido desde su concepción. Y esto es lo que proclama precisamente eh, este dogma. Y el Catecismo insiste que la bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda la mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos. De Jesucristo, Salvador del género humano. Por lo tanto, ¿qué se afirma aquí? Por supuesto que fue concebida sin pecado original, porque fue concebida no sólo vacía de pecado, sino llena de gracia de Dios, rebosante de gracia de Dios. Significa que María nunca pecó, o sea, no sólo que fue concebida sin pecado original, y por lo tanto sin ningún rastro de concupiscencia sino que además que a lo largo de toda su vida terrena nunca pecó por eso debido a la forma de redención que se le aplicó a maría que es diferente del nuestro en su momento en el momento de su concepción ella no solamente fue protegida del pecado original sino también del pecado personal y esto lo proclama el, el catecismo de la iglesia católica que acabamos de, de insistir y luego pues aquí por ejemplo en en las iglesias orientales, en la espiritualidad, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pues es la que se la, se la reconoce como, como la toda santa. Por eso, de alguna manera, también ellos proclaman esta, esta verdad de, 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 de nuestra fe, porque la reconocen como inmune de toda mancha de pecado y como la nueva criatura obra del, del Espíritu Santo. Por tanto, eh, María, que fue concebida Inmaculada, como parte de este ser llena de gracia y redimida desde el momento de su concepción, por decía el texto, una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, por virtud de los méritos de Jesucristo, que es el Salvador de, de toda la raza humana. Por eso, nosotros, al contemplar este misterio, reconocemos primero que esta verdad es una verdad revelada, que es parte de la, está revelada en la palabra de Dios, de donde nos viene toda revelación, que está presente en la escritura, con algunas veladas referencias del Antiguo Testamento, pero sobre todo en, 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 el, en los Evangelios, pero que sobre todo está presente, es revelación de Dios en su palabra por medio de la tradición. Usamos aquí lo que nos deja como regla de vida para distinguir las, las verdades de la fe católica de, de sus errores, que nos deja San Vicente de Lerins, que dice que es verdad revelada en la tradición lo que siempre ha sido creído por todo el pueblo de Dios con sus pastores y el sucesor de Pedro a la cabeza, lo que siempre, lo que en todas partes y lo que por todos ha sido creído. Esto es lo que define de una manera muy sencilla, sin entrar en más detalles, es una homilía, el, el, la, la tradición de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, que es parte de la revelación contenida en la palabra de Dios. Los textos del, eh, de la palabra de Dios que ha elegido la, la Iglesia Católica para la liturgia de este día, sobre todo es de la alabanza de María, porque ella es la que ha proclamado que Dios ha hecho maravillas en su vida. Ella es la que proclama en su magnífica la bondad de Dios, que Dios se ha fijado en que ella en sí misma es nada, una poquita cosa de nada, nada, pero que ha sido tocada por la gracia de Dios de la manera más eminente y como un verdadero privilegio de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, la Inmaculada Concepción es expresión de las dos cualidades más propias de Dios que siempre invocamos en las oraciones de la liturgia, como son la misericordia y la omnipotencia. Casi todas nuestras oraciones, de la oración colecta de todas las misas, casi, casi siempre empiezan con esta invocación. O bien Dios, Todo Padre Todopoderoso, se invoca la omnipotencia de Dios para pedir algo o para expresar una necesidad, o se invoca Dios Dios misericordioso, Dios Padre Misericordioso, se invoca, son dos aspectos de la misma realidad. Por lo tanto, la Inmaculada Concepción, como todas las demás realidades de la identidad y la misión de la Virgen María, son expresión de la omnipotencia de Dios. Porque Dios es omnipotente, puede crear a esta mujer Inmaculada desde su concepción. Porque es misericordioso, puede crear a esta mujer Inmaculada desde, desde su concepción. Las palabras del ángel a la Virgen María, este diálogo, el ángel en definitiva es el representante que hace presente la voz de Dios, es un mensajero de Dios, es lo que la palabra ángel significa, es que en un lugar concreto de la geografía real, no era así una vez un cuento de hadas, no, en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, es un acontecimiento concreto de la historia de la salvación, en un lugar geográfico. Entra en su presencia y le dice: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En esas palabras se encierra todo lo que se nos revela del misterio de la Santísima Virgen María. Y en este diálogo, donde la criatura, María en este caso, se siente sobrecogida por la grandeza de Dios, por la propuesta de Dios, por la vocación que Dios le hace, no temas, María. Porque has encontrado gracia de Dios. Es la segunda vez que se hace referencia a la gracia. Primero le dice, alégrate llena de gracia. Después le dice, has encontrado gracia ante Dios. Y por esa razón concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Frente a la maravilla de la revelación, la criatura María, esta mujer pequeña, María de Nazaret, se conmueve, se turba. ¿Cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. Y frente al sobrecogimiento de la persona humana, aparece la omnipotencia de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti con la fuerza del Altísimo y te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Es decir, todas las cualidades, incluida, por supuesto, su inmaculada concepción, van dirigidas a ella como persona, pero a ella en la misión que se le ha confiado en toda la historia de la salvación, en la obra de la redención de su Hijo Jesucristo, que la capacita este ser inmaculada para la doble dimensión que revelan quién es ella, pero también revelan en ella qué es la iglesia y para qué sirve la iglesia y qué es lo que hace la iglesia. Pues la iglesia hace lo que hace María. Es decir, porque ella es una de nosotros y la más eminente, eh, el, el miembro más eminente de todo el cuerpo de Cristo, algunos padres de la Iglesia la han identificado como el cuello del cuerpo místico, el que vincula la cabeza con el resto de los miembros y a través de los cuales y colaboración de los cuales, porque la cabeza no puede enviar una orden, un deseo, un mandato a ningún miembro del cuerpo que no pase por el cuello, es la colaboradora de esta obra. Lo que hace la Virgen María es vivir esta doble dimensión, que es la doble dimensión de la Iglesia, que es la dimensión doxológica. María en la tierra, pero sobre todo ahora en el cielo, glorificada en cuerpo y alma, glorifica a las personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vive para la alabanza de su gloria, como ya lo hacía en la tierra, pero ahora en la mayor plenitud, puesto que participa perfectamente de la resurrección de su Hijo, incluso en la carne. Y la dimensión soteriológica, la dimensión salvífica, que colabora. Lo decimos de una manera muy sencilla, lo aprendimos de niños cuando nos enseñaron nuestros padres a rezar el Dios de Salve María, el Ave María. La segunda parte de la oración lo dice, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Es lo que hace la Virgen en el cielo, es lo que hacía ya en la tierra, es lo que hace la Iglesia, rogar por todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Precisamente ella, que no ha tenido referencia al pecado, su vocación es estar volcada sobre los discípulos de su Hijo, los hijos de Dios Padre, que son pecadores. Ruega por nosotros pecadores. Cuando, ahora, yo necesito tu intercesión, ahora, Madre, ayúdame ahora, intercede por mí desde el cielo, ahora, tú que eres inmaculada, tú que estás junto a mí, tú que caminas con la iglesia de tu Hijo Jesucristo. Pero sobre todo, no solo ahora ruega por nosotros pecadores ahora, no solo ahora, sino en la hora de nuestra muerte. Que cuando yo vaya a morir, yo esté cierto, tenga la certeza absoluta de que una madre, mi madre, la madre de Dios, que también es igualmente madre mía, dada a mí al pie de la cruz, yo sé que ella estará rezando por mí. No tengo nada que temer. Y eso es lo que hace la iglesia, que está junto a cada uno de sus hijos orando ahora y en la hora de su muerte. Amén que contemplando este misterio de la maravilla de la Virgen María en su Inmaculada Concepción, que esto despierte en nosotros estos deseos de santidad. Porque si no la hemos imitado en nuestra concepción, fuimos concebidos con pecado, con el pecado original, y ella no fue concebida con pecado original, no la hemos imitado en nuestra concepción, si no la hemos imitado en nuestra vida porque ella nunca ha pecado y yo sí he pecado, lo que sí podemos es... Morir y debemos morir y estamos llamados a morir inmaculados, que son los santos. El santo es el que al final de su vida es como la Virgen María en la proporción de su capacidad de santidad. El santo no la ha imitado en su concepción porque todos los santos quitando a la Virgen han sido concebidos en pecado. No la han imitado porque todos los santos quitando a la Virgen María han pecado de una manera o de otra, más o menos, pero todos los santos la han imitado al final de su vida, porque han vivido y han muerto una vida verdaderamente inmaculada. Que ante esta maravilla nos sintamos llenos de deseos de glorificar a Dios, de ensalzar su nombre y de alabarle y decir gracias Dios mío por el regalo de la inmaculada concepción de la Santísima Virgen María.